Muy buenos días, Julio y Merlin en el estudio. Así celebran los solanchitos la llegada del niño Jesús con reventar de cohetes y luces artificiales. Excelente, excelente, gracias a Dios. Aquí viniendo de San Pedro hace poco. ¿Hace poco? ¿Llegando ahorita? En la tarde, como a las 6 de la tarde llegamos a visitar a nuestra familia. Ah, la Navidad en el Solanchito se vive como no se ve en ningún otro lugar del país. Celebrando la Navidad en Olanchito. Correcto, un año más, acompañando aquí, así es. No, pues usted mira, toda la gente sale a reventar sus cohetes. Y bueno, nosotros siempre lo hemos hecho y no ha pasado nada. Siempre lo hacemos con esa precaución que tenemos que hacerlo. Y igual, lo pasamos muy bien en familia. Para que la gente sepa que nosotros aquí son tizón en mano. Sí, así es. Ahí está el tizón, para tirar los cohetes, Ronnie Morales, subcampeón y con el Platense. Sí, sí, gracias a Dios se logró llegar ahí, queríamos más, pero bueno, no se pudo. Pues muy bien, gracias a Dios, en familia, pues muy alegre, la verdad, todos motivados y pues gracias a Dios pasándola bien, excelente. Bueno, ya usted puede observar cómo la gente con júbilo, con mucha alegría, porque es una fiesta que para pasar en familia y yo creo que como todos los años, es igual, la misma euforia de la gente, ¿verdad? Por la festividad, recordando el nacimiento de Jesús. Compartiendo con los vecinos. Con los vecinos, con la familia y con todas las personas que llegan a visitarlo. Desde la ciudad cívica de Olanchito, para HCH Noticias, con la cámara de Renan Vázquez y Giovanni Romero, les ha informado.